es la sala de profesores, la antigua sala de profesores, que estaba en la posición más centrada del edificio, justo enfrente de la escalera, dando fachada a la glorieta. Sí, este era el salón de actos, y el otro lado era la capilla. Que servía además para todo, no solo para los actos académicos, claro, sino para ensayos para, de asociaciones, teatro, coros, todo lo que... Es que date cuenta que era el espacio más grande de Logroño, con lo cual antes de hacerse el auditorio del ayuntamiento, pues casi se era como el centro cultural. Esto fue la capilla también en su momento, y es una sala de las mismas dimensiones que la otra que hemos visto del salón de actos. Es un poco lo que comentaba el arquitecto, que pretenden recuperar esta espacialidad de los grandes salones, vamos a llamarlo así, que tienen casi una arquitectura pues, como los palacios barrocos, ¿no? Estos salones grandes pues, de baile o de cualquier otro tipo de uso, que se caracterizan porque sus dimensiones, tanto en longitud como en anchura como en altura, son muy grandes.